porque el nuevo edificio supuso para mi padre algo que le llenó completamente su vida. Como decía, bueno, él vio primero la necesidad de marcharse de San Bernardo, por lo pequeño que resultaba la cantidad de alumnas, mujeres, que habían empezado a estudiar, y marcharse un poco a un campus estilo, no es que sea, yo no conozco América, pero en fin, no sé si sería estilo así, algo nuevo. Entonces conoció al arquitecto Aguirre, y entonces se trabó entre ellos una amistad muy grande y un trabajo, claro. Y desde entonces mi padre es que, yo no digo que cambiara, porque claro, él, pero estaba como obsesionado por la Facultad Nueva. Cuando iban sus amigos de Málaga, cuando estoy viendo a Pepe la Muela, todos sus amigos de Málaga allí y todo, él hablaba de todo el tiempo de la facultad. Y yo creo que, aparte de que el arquitecto era Aguirre, pero él, cada detalle, cada color, cada, todo lo llevaba por, vamos, lo llevaba por delante. Quiero decir que quería eso. Y fue como para él como una gran aventura, diríamos, ¿verdad? Pero gloriosa, o sea que fue algo buenísimo. Y como decía antes mi sobrina, tanto era que nosotras dos, que éramos dos hermanas, pues decíamos, nos ha salido una hermana nueva, una hermana adoptiva, porque es que no habla de otra cosa. Los amplios espacios llenos de luz, esa arquitectura tumbada, como la definió Zamora Vicente, de ventanales generosos, iluminando los amplios pasillos y las aulas. La presencia del color en los azulejos de las diferentes plantas. El piso azul, el piso amarillo, el piso verde. El salón de actos, anfiteatro, denominado la Gran Cátedra para conferencias, proyecciones y teatro. Con gran capacidad, podía acoger a un público compuesto por más de 600 personas. Un espacio con los últimos avances tecnológicos, como la pantalla retráctil que no llegó a estrenarse, sería en la guerra, cuando los brigadistas internacionales la utilizaran por primera vez. La moderna biblioteca en la que una vez más se unían vanguardia arquitectónica y educativa. Su jefa, Juana Capdeville, que sería asesinada al comienzo de la Guerra Civil, soñaba con que la biblioteca fuera una rueda del perfecto engranaje universitario, un elemento de cultura, un instrumento de formación para los ciudadanos españoles del mañana. La facultad contaba también con una planta baja integrada en un jardín, con la comodidad del bar y el comedor, con el primer autoservicio en una universidad en España. El mobiliario, otro elemento clave de funcionalidad, fue diseñado en su mayor parte por Aguirre y revela un profundo conocimiento de las últimas tendencias en decoración de interiores. Tampoco se escatimaron recursos para dotar al edificio de adelantos tecnológicos únicos en su tiempo. Entre ellos destaca el Pater Noster, primer ascensor de tipo continuo que se instaló en España. Todavía perdura en la azotea del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras parte de su maquinaria. El tiempo y la historia han dejado sobre las antiguas ruedas que movían las cabinas las huellas, no solo de herrumbre, sino también de las balas disparadas durante la Guerra Civil. Allí se encontraba la primera línea del Frente Republicano. El Pater
Noster era también una cosa que no había ningún edificio, por lo menos en Madrid, que tuviera, no sé si habría uno en Barcelona, pero el paternoster era para que no perdieran tiempo los alumnos, pues que era como una noria, como la noria de las verbenas, que siempre está subiendo una casi a velocidad que se pueda, y entonces pues no tenía que esperar a que bajaran, y eso se llamaba el paternoster, y eso pues fue muy, en fin, salió en las revistas como cosa nueva. Si el paternoster condensó, de alguna manera, el carácter avanzado de los proyectos técnicos que integraron la realización del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, la inmensa vidriera de estilo Art Deco, destinada al vestíbulo principal, condensó la llegada de la luz que preside como auténtico leitmotiv, según lo concibió Agustín Aguirre, todo el diseño del recinto universitario. El desarrollo iconográfico de la vidriera consistía en una alegoría de las humanidades y se inspiraba en las disciplinas que se estudiaban en el edificio. La Casa Maumellán de Madrid era donde se elaboraban la mayor parte de las vidrieras de este periodo en España y donde se realizó esta. No llegó a inaugurarse, por lo que resulta comprensible que el antiguo alumnado no la recuerde. La facultad era una maravilla. Ahora, en esa época, en 1935, todo el edificio no estaba terminado. Nosotros entrábamos por la puerta lateral y estábamos en ese lado de la facultad. Yo el hall no lo vi nunca. Esa famosa vidriera Art Deco, yo no la vi. Los testimonios más certeros sobre el diseño de la vidriera son las fotografías del Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y los dibujos que ha conservado Fernando Aguirre de Iraola. Esta lona nos da un poco la pauta de cómo es el claroscuro y cómo es la potencia que tiene que tener. ¿Es el Grumellier? Es un cadmio claro 297. Sí, prácticamente toda la... La vidriera vuelve a la facultad. Su reconstrucción es ya un hecho. La luz volverá a comportarse sobre ella como suele hacerlo sobre una superficie de vidrio impreso, potenciando los relieves de sus formas texturadas y produciendo la luminosidad y riqueza gráfica con la que un día soñaron sus creadores. Solo tenía una, pero que no se veía casi nada, pero se veía que era una retícula, que todo eso, claro, lo dibujó mi padre, y sabía nada más el dato de que lo había construido Maumellán, que era una empresa que se dedicaba a hacer vidriera. Y ahora, por lo visto, lo que ha sido muy grato para mí, saber que se está reconstruyendo. Todo ello animaba a emprender la gran aventura pedagógica que iniciaban profesores y estudiantes. Todo ello era fruto de la concreción en un espacio de una idea anhelada por Morente, de un centro universitario abierto al exterior y volcado a la sociedad. Los planos del edificio, firmados por ambos, dan testimonio de una compenetración que se refleja en aquellos artículos de Aguirre en los que habla del plan de estudios y en aquellos en los que Morente se refiere al espacio arquitectónico. Hubo una compenetración enorme. No se hubiera podido hacer sin el uno y sin el otro. Por un lado el arquitecto, claro, pero por otro lado la cabeza de toda la organización la llevaba mi padre. En ese mismo año de 1933, el decano puso en marcha una gran aventura. Un insólito proyecto cargado de energía y entusiasmo y que suponía la concreción y símbolo de su plan de enseñanza. Se trataba del crucero universitario por el Mediterráneo. El filólogo Rafael Lapesa lo definió como el mejor broche para el primer curso de la nueva era. Un viaje de estudios en el que el alumnado, acompañado por sus profesores, estableció durante 45 días un contacto directo con las grandes civilizaciones de la antigüedad.
El Ciudad de Cádiz, que zarpó de Barcelona con la enseña de la Facultad de Filosofía y Letras, albergaba en realidad una serie de aulas en marcha que certificaban la excelencia académica y la apertura del centro universitario a los horizontes de las culturas. El conocimiento impartido logró, por ejemplo, que la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla pudiera convertirse en un recuerdo que perdurara a lo largo de toda la vida. Aquello fue fantástico, sí, porque además tuvimos la suerte enorme de coger la oración del viernes y que nos dejaran entrar. Y como entonces tenían como una reja así, separándonos de la cúpula, y mirabas hacia arriba, y en esa reja estaban velas o lámparas de aceite, no sé bien lo que era, pero era una luz que temblaba, y ver los mosaicos, principalmente los dorados y todo eso, a esas luces, y ver, porque luego, claro, los moros es una verdadera gimnasia lo que hacen durante toda su misa, todo el tiempo que dura su oración, pues hacen una gimnasia larguísima, todas las mujeres en un lado y luego pequeño y todos los hombres por el otro lado. Y fue una cosa verdaderamente bonita, muy bonita. Y eso que no era fácil haberlo cogido. Pero es que todos ellos nos lo tenían muy preparado. Se trataba de hacer, como dijimos antes, un aula en marcha, y nada más y nada menos que lo que íbamos a estudiar en ese aula era la civilización griega, la civilización romana, la civilización egipcia. Para nosotros, cuando supimos de aquel programa, de aquel plan, la verdad es que nos entusiasmó. Verdaderamente fue una cosa que valiente de Morente, meterse en un barco con 200 personas a su cargo, entre los 20 y los 21 o 22 años, una cosa así, y resultó fantástico, porque bueno, luego salieron bodas de allí, pero muy bien, pero no hubo el menor escándalo ni nada, todos le respetábamos muchísimo, y como estaba uno en esos momentos de recién terminada la carrera, pues creyendo que se sabía mucho de cada cosa, y luego además durante los días de pasaje nos hablaba un profesor sobre el momento, la historia de ese país que íbamos a pisar, brevemente, porque era lo que mejor sabíamos, y después nos hablaban también hasta del momento en que estaban viviendo, nos prevenían, ¿no?, nos preparaban, pues llegábamos allí y cogíamos muchísimo, asimilábamos mucho. Yo me acuerdo siempre de la frase de don Francisco Giner, que le preguntó un alumno, un aspirante a profesor, y aquí qué hay que ver, le dijo, lo que lleves en la mochila, hijo mío, lo que lleves en la mochila. Pues nosotros nos creíamos que llevábamos la mochila cargada, y yo creo que sí, que en cierto modo la llevábamos. Los estudiantes tenían la obligación de tomar notas o seguir una especie de diario para luego redactar una memoria del viaje. Gracias a esta iniciativa se conservan documentos que encierran la emoción de momentos inolvidables. Isabel García Lorca dejó escrito lo siguiente: todo tenía un aire, y así lo viví yo, como de algo que estaba fuera de la realidad. Era además mi primer viaje en barco. Sin duda lo fue para muchos. Era, y esto es lo más importante, la primera vez ante muchas cosas, el descubrimiento. Después, todo se ve de otra manera. Fue una suerte enorme. Tuvo que venir luego lo que vino para
hacernos saber que la vida no era eso, sino que era otro. La presencia de la mujer en la recién inaugurada Facultad de Filosofía y Letras era mayoritaria. De los 500 alumnos matriculados, más de 400 eran alumnas. Tan solo habían transcurrido 23 años desde que el Real Decreto de 8 de marzo de 1910 concediera a la mujer el poder matricularse en todos los establecimientos docentes oficiales, sin necesidad de contar con el permiso de sus directores, como venía sucediendo desde 1888. Y todavía resonaban los ecos de la alegría manifestada en calles y plazas cuando el 9 de diciembre de 1931 la Constitución de la República Española reconociera por primera vez el derecho al voto de la mujer. Había muchas mujeres, sí, claro, yo creo que esto hay que vincularlo a un fenómeno general que se produce, digamos, a partir de los años 10-20 de incorporación minoritaria, pero digamos rápida, de la mujer a la universidad. Además, claro, la Facultad de Morente tiene conexiones directas con la Residencia de Señoritas, que es, como sabemos, la, digamos, el grupo femenino de la gran residencia de estudiantes, que es una creación de la Junta. Entonces hay, bueno, hay incluso un autobús que sale de la Residencia de Señoritas, Fortuny, Miguel Ángel, Martínez Campos, de ese ámbito, todas las mañanas para llevar a las señoritas estudiantes a la ciudad universitaria. Bueno, pero es decir, que esto es un fenómeno general, ¿eh? Lo que sí que a mí me parece muy interesante de esta época es que empieza a haber entre hombres y mujeres, y eso lo facilita mucho la facultad, una naturalidad de trato que antes no existía entre hombres y mujeres. Y eso es muy importante y, en fin, yo como mujer, digamos que llego al siglo XXI, yo las admiro profundamente y se lo agradezco, porque son realmente unas pioneras muy valerosas, porque, claro, la situación de la mujer de la época les obligaba a hacer equilibrios a veces muy difíciles entre, digamos, lo que podríamos llamar los aspectos más femeninos, en el sentido tradicional, y los aspectos más feministas, en el sentido más rompedor. La Segunda República significó un momento de esperanza, y especialmente lo fue para las mujeres, con el reconocimiento de una serie de derechos jurídicos que venían reclamando y reivindicando en España. Su camino hacia las aulas fue imparable. En los años 30 se incorporaron a la madrileña Facultad de Filosofía y Letras Ángela Barnés, María Teresa Bermejo, las hermanas Jiménez Ramos, Isabel García Lorca, Soledad Ortega, María Ugarte, Conchita Zamacona, Carmen de Zulueta y otras muchas. Con el testimonio directo de algunas de estas alumnas que hoy conforman la historia, hemos tenido el privilegio de contar. Estábamos encantados con la facultad, con los profesores, con el edificio. Salíamos a darnos paseos por los alrededores. Yo lo he contado que íbamos a los jardincitos del palacete de la Moncloa, que está relativamente cerca. Era precioso. La Facultad de Filosofía y Letras, con sus cuatro secciones, Filosofía, Letras, Historia y Pedagogía, llegó a ser un lugar de encuentro de la cultura española. Los años venideros calificarían a aquella época de extraordinaria brillantez como la Edad de Plata. En aquellas aulas, en aquellos espacios, el pensamiento, la ciencia y las artes se citaron a través de sus mejores representantes.